El motivo de mi visita, más que al municipio, es a la región, es llevar a cabo la sesión de gabinete regional, que por normatividad debemos de estar aquí y que ahora, conforme al nuevo reglamento, habremos de hacerlo una vez al mes en los diferentes municipios de esta región Zumpango, que se integra por 7, y que son Apaxco, Huaycoxtla, Tequisquiac, Ixtlalpan, Tlaltenco, Zumpango y Tonanitla. Y el propósito de estas reuniones es hacer sinergia entre los diferentes órdenes de gobierno para potenciar y detonar las acciones económicas, políticas y sociales de la región. Participan todas las dependencias del gobierno del estado, los organismos auxiliares, los señores presidentes municipales, los diputados local y federal. Y lo que se revisa es ver qué programas se están ejecutando y la manera en la que todos podemos hacer sinergia para impulsarlos. Hoy creo que los resultados que se presentaron son más que el crecimiento urbano, el tema del transporte. Yo creo que ese es un tema que debemos de tener muy presente. Sabemos que en los próximos días, nos comentaba el representante de la Secretaría de Transporte, que se va a suscribir un convenio para la región, pero lo más importante es ver cómo modernizamos el transporte. Nos están solicitando analizar la factibilidad de introducir un Mexibus, no de los articulados, de los grandes, no, de los de 12 metros, pero tenemos que hacer el estudio. Estamos invitando a los desarrolladores para que participen con nosotros y conjuntamente hagamos ese estudio para ver cuál es el corredor más factible. Pero sin duda alguna yo creo que es una alta demanda social, porque si bien ha habido un crecimiento de la mancha urbana, ha habido una gran oferta de vivienda, creo yo que no ha ido acompasada ni acompañada de una oferta de transporte para los para la población de esta región del estado. ¿Cuáles serían las opciones más viables ahorita? La opción yo creo que más alcanzable es prolongar el servicio de transporte masivo que hoy tenemos de Ecatepec a Ojo de Agua en Tecámac, ver la posibilidad de llevarlo de Ojo de Agua a Tecámac hasta esta región de Zumpango. Y sin duda alguna creo que es la más factible.